Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de UNLAR TV. Hoy tenemos una emisión especial porque en la UNLAR se llevó a cabo un encuentro nacional de carreras de trabajo social. Hasta aquí llegaron aproximadamente 1.000 personas que durante 2 días compartieron mesas de trabajo y de debate sobre el rol de la profesión y sobre el contexto en el que están inmersos. En La Rioja, por ejemplo, actualmente hay 500 trabajadores sociales matriculados y en la UNLAR, en la carrera, hay 500 estudiantes más. Antes de ver los títulos, los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram. Somos UNLAR TV. Esto es lo que va a pasar en el programa de hoy. En el programa de hoy te mostramos cómo fue el encuentro de FAWATS y te mostramos la escultura que quedó instalada en la sala académica. En la columna estudiantil hablamos con los asistentes al congreso. La docente de la carrera, Selene Mira, nos visita para hablarnos de los principales desafíos de la profesión. Escucharemos a Fabián Calderón y a Atilio Borón. ¿Cuáles son los intereses económicos y políticos en Latinoamérica? Se realizó el 23º encuentro de la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social. Fue aquí en la UNLAR. Docentes, estudiantes, profesionales, aproximadamente 1.000 personas debatieron durante 2 días. Este encuentro de FAWATS tiene una duración de 2 jornadas intensas de exposiciones y paneles centrales. A lo largo de estos días vamos a tener 4 paneles centrales, 2 foros que van a tratar de prácticas preprofesionales y de movimientos sociales y 76 ponencias simultáneas que se van a ir desarrollando de acuerdo a los distintos ejes temáticos. Sí, el eje central del Congreso es, digamos, los desafíos que tenemos hoy los trabajadores sociales, los desafíos de la profesión frente a esta nueva coyuntura de la embestida neoliberal, ¿no? Este vuelta al neoliberalismo de los gobiernos de Latinoamérica y cómo nosotros, trabajadores sociales, tenemos que desempeñarnos en lo cotidiano con las consecuencias del neoliberalismo, ¿no? Así que, bueno, eso es el eje principal y en función de eso también se va a ver la función de los medios de comunicación, la formación académica, el tema de las estructuras políticas de cada país. Y es que estamos viendo con muchísima preocupación la retracción de derechos que en nuestro país vienen aconteciendo en los 2 últimos años, en términos de lo social, en términos de lo político, en términos de la defensa de los valores de las instituciones democráticas. Que es una de las carreras de referencia con la cual surge la universidad y para nosotros es muy importante hoy llevar adelante este encuentro aquí en La Rioja. Bueno, yo creo que aquí hay que plantear muy fuertemente una defensa contracultural que venimos desarrollando, donde se instalan a través de los medios de comunicación, se van legitimando acciones, discursos, pautas, costumbres. Por eso creo que el gran desafío que tenemos de la profesión es establecer una estrategia comunicacional muy fuerte que implique que los trabajadores sociales tenemos que estar presentes en los distintos espacios, en los medios universitarios, en los medios comunitarios, gremiales, en los distintos espacios en donde tengamos que plantear con mucha fuerza y convicción una voz clara y profunda de compromiso de la universidad pública. Y en estas jornadas también se inauguró una escultura en el acceso a la sala académica. La escultura es en honor a Juana Azurduy, a la heroína sudamericana, y estuvo a cargo del artista plástico Leonardo Bustamante. Bustamante dijo que él se tomó la libertad de interpretar la figura de Azurduy y en función de eso elegir el material y la forma. Trabajó sobre chapas de hierro. La técnica es chapa de hierro batida y soldada. El sueño de Juana es una metáfora. La idea fue no mostrarla como una figura ecuestre propia de los conquistadores, sino elevada sobre un pie sobre el animal, que de alguna manera rompe el equilibrio. Esa obra además tiene una réplica más pequeña, pero de bronce, también de chapa batida, que la UNLAR va a obsequiar al presidente de Bolivia, Evo Morales.
Bueno, y estamos comenzando la columna estudiantil con él, como todas las semanas. Me acompaña Gabriel Rodríguez Cativas. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Cómo te va, Patricia? Muy contento de estar nuevamente. Ustedes también estuvieron en este encuentro de trabajo social, en el 23º encuentro de la Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social, y estuvieron hablando con gente. Estuvimos ahí, hablando, ¿no?, con estudiantes principalmente, que estuvieron presentes, que estudian trabajo social y que están en épocas de conocer y dar a conocer lo que es esta carrera, que nuestra universidad lleva muchísimo tiempo, y estuvimos hablando cuál es el rol del trabajador social, qué desempeño tiene en cuanto al cursado y, por sobre todas las cosas, qué estudia un trabajador social. Bueno, fue una situación, digamos, familiar, una cuestión. Primero yo quería psicología, ¿no es cierto? Digamos, en ese tiempo es como que no sabemos muy bien al principio qué es lo que queremos, y luego de hacer una serie de, digamos, de evaluaciones personales, ¿no es cierto?, internas, me di cuenta que trabajo social era lo mío. O sea, que mucho fue, digamos, por una cuestión tanto de social como personal. El trabajador social es como un mediador entre, digamos, el Estado y los trabajadores, digamos. Trata de apaciguar o ayudar esas desventajas o problemáticas que tiene el trabajador social en las digamos, con el capitalismo, y trata de mediar para que no sea tan vulnerado sería los derechos, digamos, de todos estos trabajadores o de la sociedad en sí. Me gustó por el tema de cómo se introduce en la sociedad esta carrera y cómo busca explicar distintas cosas que pasan en la sociedad. Entonces me llamó la atención eso de la carrera, más que nada. Bueno, trabajo social es una profesión con un campo muy amplio, en donde interactuamos profesionalmente en todos los ámbitos, en donde también actúa tanto lo personal profesional como así también lo social internamente. Trabajo social es una profesión en donde se trabaja con gente, con instituciones, como así también con la intervención diaria que uno puede hacer. Poder ayudar al otro, como así también poder uno nutrirse, ¿no es cierto?, a través de estos congresos y de diferentes situaciones de la vida, poder, bueno, uno tener una intervención profesional mucho más amplio y, bueno, y servir a la sociedad. Bueno, muy bien, ahí pasaban estos testimonios, Gaby. Sí, la verdad que son bastante interesantes, en donde confluyeron estudiantes de todo el país y que estuvieron presentes, disfrutando de un par de días, compartiendo también momentos, testimonios, pero sobre todas las cosas, conocimiento. Muy bien, con la sala académica llena, es difícil llenar la sala, pero... Sí, con aulas también de la universidad que estaban completamente llenas y con una participación activa, tanto de estudiantes de nuestra provincia como también de otras provincias. Muy bien, gracias por este aporte. Nosotros nos vamos a ir a una pausa y volvemos para hablar con Selene Mira. Selene es docente de la carrera de Trabajo Social y además forma parte de esta Federación de Carreras de Trabajo Social de todo el país, representando a la UNLAR. Ya volvemos. Mi nombre es Sofía Alem, graduada de la carrera de Contador Público de la UNLAR. Me desempeño en el sector tarjeta de crédito. Mi trabajo consiste en el análisis del riesgo crediticio de la cartera de consumo. Ingresé a Banco Rioja a través de la red de trabajo. El logro de nuestros graduados y graduadas, la UNLAR que construimos juntos. No subís solo. Tus afectos suben con vos, están con vos. Las colaciones se ven en vivo por UNLAR TV.
seguir hablando del trabajo social como profesión, me acompaña la delegada de la UNLAR en FAWATS, que es la Federación de Carreras de Trabajo Social de todo el país, Selene Mire. ¿Cómo estás, Selene? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, Selene, me interesa que toquemos el tema de el trabajo social como profesión. Digamos, ¿cuál es el campo del trabajador social? ¿Cuál es la función que tiene? Bueno, bien has dicho trabajo social, porque por ahí se nos conoce públicamente como asistentes sociales o por ahí con la vieja denominación de la carrera, que era como mucho más restringida la función que teníamos, que se limitaba a lo asistencial, ¿no? ¿Viste? La gente por ahí nos asocia con que entregan recursos materiales o se asisten en algunas situaciones de emergencia, y la carrera, por suerte, desde hace 2 o 3 décadas reformuló su formación académica y incluye un montón de otros ámbitos donde nosotros nos podemos desempeñar. Por ejemplo, la docencia, la investigación, la promoción social y también lo que es el diseño y la ejecución de políticas públicas. Entonces se amplió muchísimo el rol y no solo se hace asistencia, sino que también trabajamos en la política pública, en el diseño de la política pública, en la promoción y sobre todo en la defensa de los derechos humanos. Entonces eso nos abre un campo ilimitado de trabajo, o sea, donde hay un derecho vulnerado, nosotros podemos intervenir. Y si vos hablas de derechos vulnerados, estás hablando de la salud, de la educación, de la pérdida del empleo, de los vínculos, en general, ¿no? Entonces uno puede intervenir con ancianos, en problemáticas de vivienda, así que se nos amplió el campo. Bien, cuando hablas de intervenir en campo, por ejemplo, en situación en un barrio, en una casa, o, digamos, desde por ahí un poco más la gestión, una administración de oficina. Depende de dónde uno se desempeñe, ¿no? Si es desde la órbita de lo público, en algún equipo técnico, uno siempre está intermediando entre las necesidades de la población y los recursos existentes, ¿no? También se arman redes de trabajo, porque normalmente las problemáticas sociales no se resuelven de una sola manera, uno tiene que articular. El desempleo implica no solo articular con políticas, digamos, de promoción de las habilidades, de las capacidades o con el empleo público, sino que también tenés que ver, seguramente hay carencias en la casa y otro tipo de situaciones que hay que hacer redes. Si vos te desempeñas desde una función ejecutiva, ¿no? Estás en alguna función, por ejemplo, de un ministerio. Bueno, nosotros tenemos muchos trabajadores sociales en funciones públicas. Ahí ya es distinto, porque uno ya sí puede plantear programas, proyectos y conseguir financiamiento para poder intervenir en regiones, en barrios, en distintas comunidades, ¿no? Depende de dónde uno se pare. También hay trabajadores sociales que no están en el marco del Estado y trabajan desde las ONG o hacen proyectos populares de desarrollo local, ¿no? Entonces, es muy amplio. Sí, bueno, y digamos, más allá de toda la amplitud y recién mencionabas, donde hay un derecho vulnerado, ahí se puede intervenir. ¿Cómo es ejercer el trabajo social en La Rioja, en nuestra provincia? Digamos, ¿cuáles son las problemáticas más frecuentes que por ahí se encuentran? O las más fuertes, digamos, las que... Bueno, con esto del Congreso estuvimos analizando, ¿no?, toda esta embestida neoliberal. Y cada vez que una política de Estado cambia su rumbo, marca consecuencias directamente en la población. Nosotros en La Rioja hemos visto en este último año, no sé si el parque industrial, han visto la cantidad de fábricas que hay, personas desempleadas, fábricas que están cerrando, el comercio, el desempleo me parece que es una de las más importantes que hemos tenido en estos últimos años y que es como sinérgico, digamos. El no tener trabajo es una cascada de problemas sociales que se van desencadenando, ¿no? Desde la falta de alimento en la casa, la pérdida, el cambio de escuela de los chicos o el abandono de la escuela de los niños, situaciones de violencia dentro del hogar por justamente la falta de recursos o no poder solucionar lo cotidiano, ¿no? La vida diaria. Entonces, a veces los problemas sociales hacen este efecto cascada, ¿no? Y el desempleo es uno de los más nocivos y más dañinos, o la precarización laboral, porque también tenemos muchas personas que por la pérdida masiva del trabajo aceptan cualquier condición de empleo, porque sabes que atrás tuyo hay un montón y que es eso o nada. Entonces el trabajo en negro, la paga por debajo de lo que corresponde, también se está viendo muchísimo en este último tiempo. Y, digamos, en ese contexto, ¿qué herramientas concretas tiene un trabajador social para poder lidiar con esas situaciones, para poder abordar, digamos, esas situaciones?
Bueno, lo primero que uno debería hacer es tener un buen diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico situacional, si es una situación de una comunidad, de un barrio, estadística, investigaciones que puedan arrojar datos concretos de cuál es la situación de esta población y a partir de ahí armar redes, ¿no? Con todos los organismos del Estado que tienen injerencia directa y que tienen, digamos, la potestad de solucionar esas situaciones y que tienen la obligación como Estado, porque los derechos mínimos tienen que garantizarse por el Estado y una de las falencias grandes del capitalismo es que hace desaparecer al Estado. Cada vez son políticas más focalizadas, ya no hay políticas universales, claro. Entonces no se garantiza universalmente los derechos. Y hay organismos que tienen la competencia y tienen la obligación de intervenir. Entonces uno tiene que mediar en esa situación y tratar de acercar estas necesidades a quienes pueden dar una solución concreta. Bueno, ya para ir cerrando esta nota, ahí estuvimos viendo y vamos a seguir viendo lo que estuvo pasando en el encuentro nacional de FAWATS, donde vinieron personas de las carreras de trabajo social de todo el país y, digamos, me gustaría saber qué opinás, qué viste respecto de los estudiantes de trabajo social, cuál es la mirada que existe hoy por hoy con esta gente que quiere embarcarse, digamos, a hacer su aporte desde el trabajo social. Mira, fue maravilloso el encuentro. Realmente tuvimos personas de todo el país, delegaciones de Misiones, de Comodoro Rivadavia, de Patagonia Austral vino gente, del litoral, de Mendoza, de San Juan, de Santiago, un colectivo de Córdoba. En la apertura, digamos, en el primer día llegamos a ser casi 1000 personas. El grueso, muchos estudiantes y profesionales docentes, ¿no?, de otras carreras. Lo que se vio es no solo mucho entusiasmo y mucho compromiso con la profesión, sino como muchos desafíos. Los estudiantes preguntaron mucho, aprovecharon esta instancia intelectual de intercambio, de conocimiento. Tuvimos panelistas de renombre de la profesión y de otras profesiones, por ejemplo, Atilio Borón, sí. Federico Schuster, que estuvieron, que no son trabajadores sociales, pero que hicieron aportes concretos al análisis de lo que está pasándonos hoy a sí. todos, ¿no? Ahora vamos a estar escuchando en un ratito más a algo de lo que decía Atilio. Pero y nuestros estudiantes, yo quiero poner un hincapié en nuestros estudiantes, porque las dos agrupaciones estudiantiles que se pusieron al hombro del Congreso asumieron muchísimas responsabilidades y el nivel que demostraron es realmente, no tenemos nada que envidiarle a otros lugares. Así que. Bueno, muy bien. Felicitaciones, Elena, por este encuentro. Gracias por estar acá, por venir a compartir tu experiencia como docente de la carrera. Y bueno, te agradezco, te despido, nos vamos a una pausa y volvemos con el próximo bloque de este programa. Seguimos conquistando derechos. Hoy la ULAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la ULAR. La ULAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retiras tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasa tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNAR. Bueno, y en este encuentro de trabajo social disertaron varias personas, pero ahora vamos a escuchar
a Fabián Calderón, que además de ser rector de aquí de la UNLAR, es licenciado en Trabajo Social, y también al sociólogo y politólogo Atilio Borón. Son disertaciones que duraron más de una hora, pero tratamos de extraer lo más importante. Durante estos años hemos buscado estar presente como comunidad universitaria en estos espacios, y específicamente en un espacio fundamental para nuestra carrera. Carrera de trabajo social que tiene que ver con la historia de nuestra universidad. Estamos en septiembre por celebrar los 46 años de nuestra universidad y es una de las cuatro carreras que surgió con la Universidad Provincial. Fue una carrera que fue cerrada en la época del proceso militar y donde muchos colegas, compañeros, estudiantes no volvieron. Esta universidad tiene también en su historia la desaparición de estudiantes, de no docentes, de docentes cesanteados, que forman parte de esta historia que hoy, como universidad pública, queremos visibilizar. Otro de los temas de los que habló Calderón es sobre la necesidad de discutir y debatir lo que está pasando en América Latina y cuál es el rol de las universidades. Son tiempos para la reflexión, para el debate, para generar quiebres, para generar tensiones al interior de nuestras aulas, de los equipos de investigación. Y creemos que el modo de enfrentar esta ofensiva neoliberal es garantizando una educación que, a mi entender, tiene que ver con la educación de la C de ciudadanía, pero la C también de lo colectivo. Creo que hoy nos tenemos que pensar como unidad académica, dialogando, fortaleciendo un trabajo colectivo que significa fortalecer con mucha fuerza el trabajo con los consejos y colegios profesionales, con las organizaciones territoriales, con los centros de estudiantes, con las organizaciones comunitarias y sindicales. Es decir, que lo colectivo esté presente en nuestras aulas desde una mirada pedagógica distinta. Esa mirada de la educación colaborativa y no competitiva. El politólogo y sociólogo Atilio Borón también estuvo disertando en estas jornadas. Habló sobre la relación de los países de Latinoamérica con Estados Unidos. Ahora lo vamos a escuchar en un análisis sobre cómo llegó Donald Trump a ser presidente de ese país. Estar en esta universidad nuevamente, que visito con mucho gusto y la veo así en ese aire de renovación que es tan importante y que era tan necesario. Y además porque me permiten hablar de temas que yo como sociólogo y politólogo ya en las reuniones de sociólogos y politólogos no puedo hablar más, para nada. Estos temas, estos discursos que he escuchado acá, no, ni remotamente. Acabo de estar en una reunión nacional e internacional de los politólogos en la Argentina, no se habló ninguno de los temas que escucharon recién ahora, para nada. Yo voy a hablar del contexto global, ¿dónde está la Argentina y dónde está el mundo? ¿Qué está pasando con el mundo, verdad? Lo de Trump, ¿no es cierto?, como nuevo presidente de los Estados Unidos, puede ser visto como el inicio de una nueva era. No hay en la historia un solo imperio que haya gozado el don de la eternidad. Lo que está pasando hoy, ¿verdad?, en el sistema interamericano, a nivel mundial, la eclosión de este fenómeno Donald Trump, tiene que ver con que, de hecho, Estados Unidos ha comenzado ya, ¿verdad?, el periodo de decadencia, de descomposición. Esto, ojo, digo, no salir a celebrar prematuramente porque puede ser un proceso largo. Donald Trump jamás hubiera podido ser presidente de Estados Unidos cuando el imperio estaba en su apogeo y en su plena consolidación. En este fragmento, Atilio Borón explica por qué América Latina es el patio trasero de Estados Unidos en palabras de los intelectuales que defienden esa postura. Política exterior es que hacemos en Corea, política exterior es que hacemos en Nigeria, pero lo que hacemos en el Caribe, en Centroamérica, en Sudamérica, es un tema interno a los Estados Unidos. Fue realmente notable, ¿verdad?, la franqueza con la cual él habló,
y la enorme capacidad didáctica de hacernos comprender de qué era lo que significaba aquello de ser un patio trasero de los Estados Unidos. Somos el patio trasero, ellos lo creen, y está hablando uno de los de las personas como Brzezinski, de los más refinados intelectuales del imperio, que asumía, digamos, ese dato como un dato absolutamente irrefutable y que era inconmovible. Estamos condenados nosotros a estar atados a la hegemonía norteamericana. Estados Unidos antes tenía este continente atado de pies y manos, ¿eh? Hasta que comienza, hay todo un debate, ¿cuándo comienza este proceso de rebeldía? En realidad la rebeldía es muy antigua, pero ya de manera más fuerte contra Estados Unidos, uno puede decir, hay un momento fundamental que es el triunfo de la Revolución Cubana. El 1 de enero de 1959 marca definitivamente un antes y un después en la historia latinoamericana. Vinieron la época de las dictaduras, los años 70 en América Latina, el aplastamiento de toda la oposición armada o no armada. Y luego con los 80 apareció toda esta idea de que, bueno, ya en democracia podíamos llegar a tener una mejor relación con Estados Unidos, etcétera, todo lo cual demostró ser falso, ¿verdad? Bueno, y ya para ir cerrando este análisis, Atilio Borón intenta desentrañar por qué a Estados Unidos le interesan tanto países como Argentina. Entonces, ¿le importa América Latina? Claro, le importa. ¿Por qué? El agua, este es el continente que tiene la más grande reserva de agua del mundo. Este es el continente que tiene el país, individualmente hablando, con la mayor reserva petrolera del mundo, que es Venezuela. El continente que tiene la mitad de la biodiversidad mundial. El continente que tiene minerales estratégicos que prácticamente no se consiguen en otra parte. El 80% del litio está en Sudamérica y fundamentalmente en Bolivia. Continente que puede alimentar por encima de su propia población más de 1.000 millones de personas. Y además lo tenemos ahí a mano, ¿verdad? Como dicen en Estados Unidos, lo tenemos ahí a mano. Entonces, ¿cómo vamos a perder eso? Sobre todo, y acá viene un capítulo complementario de todo esto, sobre todo cuando China también viene a buscar esas materias primas y esos recursos minerales, ¿eh? Y China es un caso descomunal. Y detrás de China, más despacito, ¿verdad?, se viene la India. Y Estados Unidos no sabe cómo parar eso. Bueno, esto fue apenas un resumen de todo lo que se habló durante estos dos días, temas que son necesarios debatir, analizar, pensar. Les recuerdo que van a poder acceder a todo este contenido en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Síganos, estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, somos UNLAR TV. Estamos llegando al final del programa. Yo agradezco a los auspiciantes que, como cada emisión, nos acompañan con el vestuario, a ustedes por compartir esta media hora con nosotros del otro lado de la pantalla, y los invito a encontrarnos el próximo miércoles a las 20 por Canal 9.